La Fiscalía General de la Nación se permite informar que se ha solicitado ante juez de control de garantías la realización de audiencias preliminares de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los señores Rodrigo Alonso Escobar Gil y Abel Guillermo Caballero Lozano por los delitos de tráfico de influencia de particular cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Las audiencias han sido programadas para los días 4 y 11 de noviembre respectivamente. Dicha solicitud se efectúa dentro de la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta por la posible intervención de particulares ante la Corte Constitucional para tratar de asegurar una decisión favorable en una acción de tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol SA contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Que además del caso Fidupetrol, se ha dispuesto a la apertura de al menos dos nuevas investigaciones por hechos relacionados con el trámite de las acciones de tutela. T-1082 de 2012 entre la Sociedad Recaudos y Tributos SA y la Alcaldía Distrital de Santa Marta y SU-773 de 2014 entre la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Superintendencia de Sociedades. De las investigaciones que hemos adelantado en este caso, por las presuntas irregularidades en el caso de FiduPetrol, ha advertido a la Fiscalía que es necesario adelantar una investigación sobre otras dos acciones de tutelas también llevadas a la Corte Constitucional, por cuanto al parecer se habrían presentado hechos similares, hechos semejantes con eh, participantes o intervinientes que ya habrían intervenido en el caso de FiduPetrol. Por lo anterior, se ha dispuesto recibir las declaraciones de las personas que se encuentran en poder de la información relacionada con estas nuevas investigaciones, así como adelantar los demás actos de investigación que corresponden, es decir, se van a llamar a declaraciones a los representantes legales de estas empresas, a las personas que pudieron tener información sobre presuntas irregularidades en el trámite de esas otras acciones de tutela. De esta forma, la Fiscalía General de la Nación avanza en menos de seis meses en el esclarecimiento de estos hechos y abre dos nuevas líneas investigativas. Muchas gracias.